Este programa llega a ustedes gracias a... Sean ustedes muy bienvenidos a este programa de Vida y Salud en Comunidad. Hoy recibimos a la licenciada Bonifacia Roa. Ella es licenciada en Enfermería y Epidemiología de la Fundación FUNLECAC. Estaremos conversando sobre el rol de la enfermera en el cuidado integral de los pacientes. Nos vemos en breve. Gracias por mantener la sintonía. Estamos de vuelta en Vida y Salud en Comunidad. Yo feliz de recibir a la licenciada Bonifacia Roa, quien es licenciada en Enfermería y Epidemióloga. Gracias por recibir, gracias por estar aquí, gracias por aceptar esa invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Pero que también allí, tras bambalinas, además de licenciada en Enfermería y lo de epidemiología. Uh-huh. ¿Ella pertenece al cuerpo de bomberos de Santo Domingo? Sí, eso me sorprendió muchísimo. Usted hace muchas cosas. Alguito. Yo dije incluso, ella hasta se despatilla, porque sí. Hace tantas cosas, sirve tanto en la comunidad que estamos locos por escuchar ese testimonio. Es que servir es lo mejor que hay, en verdad. Soy enfermera de profesión, de vocación. De vocación soy enfermera, eso es lo que me gusta hacer, porque me gusta sobre todo ayudar. Ayudar y servir, eso es lo que me gusta en verdad. Soy bombera porque siempre, una por el uniforme, siempre me gustaba ver las personas uniformadas. Y dentro del, así de los hospitales siempre tenemos militares. Entonces, yo ligué como una cosa con la otra. Entonces ahí está la ayuda. Somos voluntarios. En un momento de necesidad, cuando están los bomberos muy necesitados, necesitan la mano ayuda y estamos nosotros, el otro equipo. Entonces somos hermanos todos de manga. Por eso nos dicen hermanos de manga. Soy enfermera de profesión. Ejerzo enfermería hace 26 años. Wow, mucho. A mí me encanta, de verdad, que la licenciatura en enfermería, yo diría que es una carrera imprescindible o el rol imprescindible que tienen ustedes para los pacientes, que de hecho hablábamos que era imprescindible hasta desde que estamos en el vientre, de que el ser humano esté en el vientre. Y hablábamos de que era antes de nacer también, porque acompañan a las parejas que quieren convertirse en padres también. Exactamente, nosotros estamos en el momento de la orientación, enfermería está ahí. Sí. Siempre nosotros hemos, desde el momento de la concepción, estamos ahí. Estamos mano a mano porque cuando van a consulta, nosotras estamos ahí. En el momento de cuando viene el nacimiento del bebé, estamos ahí. Cuando están ya, que van el bebé a consulta pediátrica, estamos ahí. Cuando las personas ya están en edad avanzada o por cualquier circunstancia llegan a los hospitales, clínicas, eso, nosotras estamos ahí. Pero no más que al momento del cese, estamos ahí para ayudarlo a ir con dignidad. Y son también un eje esencial también para los médicos. Seguro. Y acuérdate que nosotros estamos con turno, con horario, pero la enfermera es la que se queda, sí. 24/7, uh-huh. Respaldando esa labor que hacemos nosotros. Claro. Y que sin ella, pues, se quedaría trunca. Así es. Pero vamos a hablar un poquito del ser humano. De Bonifacia. De Bonifacia Roa. ¿Por qué le pusieron así? Casi siempre hay una historia.
¿De dónde viene el apellido? ¿Y qué significa el nombre también? Sí. ¿Y cómo a usted le gusta que le digan? Que sí. Exacto. Si tiene algún apodo. Sí. Mi nombre en realidad significa benefactora. Siempre yo decía, pero ese nombre tan largo como que no me gusta. Pero yo tenía un maestro cuando yo estaba en octavo curso que él me decía, mira, tú, lo raro es bello. Tú tienes que buscar el significado de tu nombre. Y un día yo le pregunté a mi papá y él me dijo realmente, tu nombre significa benefactora. Y yo dije, ah, pero mira, me voy a quedar con ese nombre, pero no más, yo me voy a poner el otro. Porque el otro me gustaba porque mi madrina me decía Diomaris y yo le decía, pero que el Dios no me gusta. Como que estaba Diomaris, como, sí, como que está como muy por encima. Y yo le dije, no, yo me voy a poner Diomaris. Y todo el mundo siempre me reconoce por eso. Y yo le decía, cuando me decían el otro, Diomaris. Entonces, siempre yo me identifico y me gusta que me llamen Yomari realmente. ¿El Roa viene del sur? Del sur. ¿Los padres ambos son de allá, del sur? ¿O? Sí, mis padres son del sur. ¿Cuántos hermanos son? 7 hermanos. ¿7? Oh, wow. ¿Y usted es la número? Yo soy la número 5. Okay. ¿Y qué recuerda de esa dinámica también? O sea, siendo la número 5 de 7 hermanos, ¿Cómo fue ese desenvolvimiento de papá y mamá y usted con sus hermanos? Porque de verdad que hasta me causa intriga. Sí, yo siempre con mis hermanos y con mi mamá siempre hubo como eso, porque mi fecha de nacimiento es como que impacta. Ellos decían, mira, esta guerrillera, esta nació el día de la guerra. Y yo, que de hecho fue 24 de abril, el día de la gesta. Entonces, en mi casa siempre me decían, no se pongan con esa muchachita, que esa es la guerrillera. Entonces, yo me aprovechaba de ahí. Siempre. Y siempre trataba de ir más adelante que ellos. Aún así pequeñita, yo siempre iba un paso más adelante. Porque a mí siempre como que me gustaba como mucho el movimiento. Como, por ejemplo, cuando se estaba... que yo recuerdo de niña, cuando se estaba formando, que ya iban a construir la iglesia Santa Clara, esa está en el Capotillo. Yo era tanto movimiento en la escuela que yo dije, wow, pero ¿cómo lo hago? Que en mi casa no me van a dejar. Pues yo fui al Perpetuo Socorro, al Simón Bolívar, y me entré por ahí. Este es mi momento. Yo cogí unos boletos y comencé a moverme en el barrio, entonces me di mucho a conocer en el barrio donde estaba, y yo tenía yo dije, en los boletos, como que no me estaban generando, todo el mundo vendía sus boletos, yo soy tan chiquita, me conocían, pero no me lo iban a comprar, yo me busqué un frasco de aceitunas, ustedes recuerdan que eran grandes, sí. Traían la tapa de metal, y yo le hice una apertura, y cabía un chele. Y yo le decía a los muchachos siempre, miren, la banca pierde y se ríe y la gente gana y se va. Si ustedes entran el peso, el centavo, dentro de una tapita, pero eso estaba lleno de agua, no iba a caber porque la vibración del agua no dejaba que... Ya ustedes saben, ustedes van a ganar todo lo que está ahí. Entonces, yo, aunque no vendí todos mis boletos, pero sí generé para irla a llevar. Oye. Entonces, de ahí... fue que yo comencé a conocer personas ahí dentro de la parroquia y a enamorarme de lo que era la enfermería. Por eso fue que decidió, sí. Esa experiencia, sí. Fue la que la marcó para eso me marcó, porque iban muchas personas necesitadas ahí en ese lugar. Y no en hay el ninguna entorno. Influencia en la familia, en el área de la salud. Sí, mi hermana es psicóloga. Hay otra que es enfermera, trabaja en el Heriberto Peter. Y la otra tenía un daycare. Ya las otras dos sobrinas mías van también. Por el camino. Sí. Gracias a Dios que estamos ahí. Usted sabe que no podemos generalizar, ¿verdad? No es bueno generalizar, pero sobre la enfermería se tiene una concepción, un concepto de algo negativo, sobre que se ha perdido la empatía, incluso lo hemos hablado. Usted, que supervisa también personal, ¿qué opina al respecto? Realmente se ha perdido un poco la empatía. Se ha perdido de ambas partes porque
las personas que van a los hospitales, vemos que ahora van con cierta forma de agresividad hacia el personal. Como que están predispuestos. Sí, sí, ellos están predispuestos. Okay. Y aparte de eso, ellos van con una carga. Okay. Entonces, si hay una persona que está cargado y va otra carga mayor, lo que se va a hacer prácticamente es una explosión. Entonces, desde mi punto de vista, yo entiendo que se le debe de haber un personal que le dé atención a cierto o a ver ciertas facilidades para las enfermeras realmente. Que haya un personal, sea psicológico, y se acerque a él. Que haya tal vez una estructura, sí, para que también a las enfermeras se le pueda brindar las habilidades que, sí, requiere para ella tener un mejor desenvolvimiento, tal, exacto, vez. Exacto. Y acercarse a ella, porque muchas veces ellas guardan cosas. Son personas que vienen cargadas con situaciones de familia y situaciones económicas, porque la canasta cada día cuando le sube, sí, para uno, sube para el otro. Claro. Todo eso influye. Antes de que entremos en materia, uh-huh, de la profesión y del entrenamiento, vamos a hablar un poquito de cómo el ser humano que es Yomaira, que la gente que no la conoce, que ha recibido sus atenciones desde el punto de vista de salud o en el cuerpo de bomberos, que come, que no come. Ya nosotros tenemos... Que si baila, que es lo que le gusta bailar. Sí, nosotros ya hay un tipo de comida en específico que cuando la gente... Yo como de todo. Usted come molondrón. Porque hemos notado en el programa como que el molondrón es el que define. Sí, ¿verdad? Con coco es muy rico. Y tuvimos, cuando estuvimos en Nueva York, nos encontramos con un médico pediatra, que resulta que el hombre es un experto haciendo molondrón. Sí. Cuéntenos un poquito de los gustos, las cosas que le gusta comer y hacer, y cómo usted, por ejemplo, también se libera del estrés. Ay, sí. Ay, eso es rico. Bueno, lo primero es que a mí me gusta comer, pero a mí me gusta ciertamente el molondrón. Ah, qué bien. Con arroz blanco. Ah, buenísimo. Eso es rico. Esa es mi comida favorita realmente. Y me gustan las comidas de sabría. ¿Cómo de sabría? Que no se le sienta mucha sal. Si se le siente, sí, sal, no me gusta realmente. Mira. ¿Pero es por alguna razón de tipo de que es hipertensa, no, o quiere evitar la hipertensión? ¿O es que se acostumbró, no, a comer bajito de sal en la, no, casa? Es que me gusta. Ok. Hay personas que no les gustan los huevos sin sal, ¿cierto? Sí. Cuando yo lo estoy ingiriendo, yo siento como que sí que tiene sal. Ok. ¿La sal lo pone usted? Sí, ya es algo, sí, de su paladar. Siento, yo siento que la tiene. Qué bien. Entonces, a mí me gusta, yo bailo. ¿Qué música me gusta? Merengue me gusta. Yo digo que yo bailo hasta lo anuncio. ¿Sí? Yo bailo como Morván, como, okay, mi jefe Morván. Ay, mi madre. Ok. Sí, yo bailo hasta los anuncios. Me gusta bailar. Gracias, porque, a Dios, que está aquí escuchando. Sí, porque eso me libera el estrés, realmente. A mí me gustan los ríos. Lo que se llaman paseos, me gustan todos. Porque en los paseos, a mí lo que me gusta comer son... yo en días pasados yo le decía a mi jefe Morván que a mí me gustan los paseos, pero pues yo estaba comiendo chuchería. Ay, santo. Para eso me gustan los paseos. Y al final la paila de espagueti, ¿verdad? No, eso como que no son, no, muy... ¿No le gusta el espagueti? No, eso no mucho. Si yo no lo hago, no me gusta mucho. Una paila de espagueti, ¿verdad? Con salsa. Buenísimo. Es un tradicional de, sí, de los paseos, ¿no? De la gira. ¿Y un día de usted, qué usted hace de que se levanta? ¿Si tiene alguna rutina de belleza, licenciada? No. Desde que yo me levanto, mis ejercicios, un cafecito, pero antes de mi café, mi agua tibia, una taza de agua tibia. ¿Por qué? Tal vez quien está escuchando quiera saber por qué, si eso tiene un beneficio. No, es costumbre. Mi padre me acostumbró a eso. Pero agua, no agua le echa sal, no, ni, nada. Ni limón, ni limón. No, nada. Agua bien tibia. Agua bien tibia. Mi papá me acostumbró a eso. Yo siempre hago eso. Por costumbre. Ok. Ya, no es porque haga algún beneficio. No, yo no es por beneficio realmente, okay, sino porque me acostumbró. ¿Y su papá fue una persona saludable? Sí, mi papá ya a los 83 años fue que vino a tener problemas de salud. O sea, que cuando uno mira, uh-huh, en el espejo, ¿verdad? Que el antecesor, claro, pues,
lo hace y le va bien desde el punto de vista de salud, pues hay que imitarlo, ¿no? Sí, no, y de hecho su esposa está bien, bien avanzada, ¿verdad? Y ella está bien, nunca ni presión, ni nada, diabetes, nada. Muy bien, pues vamos a hacer una primera pausa para comentar, para seguir conversando. Conversando sí. Con la licenciada Roa. Yomaris. Yomaris. Estamos de vuelta con la licenciada Bonifacia Roa de la Fundación Fulecac, ¿verdad? Sí. Licenciada, ¿cómo se entrena una enfermera? Ay, esto es bellísimo. ¿Cuál es el entrenamiento? ¿Qué ustedes hacen una licenciatura? ¿De qué tiempo? Nosotros hacemos una licenciatura de 4 años. Pero sería importante. Uh-huh. Ese es el nivel que hoy en día como si fuera maestría, o sea, el nivel más alto. ¿Cómo, para que, como es un programa eminentemente educativo y dirigido a la comunidad, esas jóvenes, o esos jóvenes, porque la enfermería no es de un sexo en particular, no, o claro, de un género en particular, ¿cuáles son las diferentes opciones que puede tener, por ejemplo, una bachiller o un técnico para entonces llegar a la licenciatura? Perfecto. Para una persona llegar a ser licenciado, tiene que tener su bachillerato. Luego de su bachillerato, él opta por inscribirse. Si un ejemplo, si es un técnico que viene, puede inscribir la licenciatura a esas personas. Nosotros en la universidad no gustan esos. En los hospitales no gustan esos que llegan, que son técnicos, porque ya eso tienen, ya eso van avanzado. Cuando ya entran en materia, ya en la universidad, ellos van a durar 4 años. Cuando usted dice, disculpe, que están avanzados, es porque adquieren ya obviamente las destrezas. Los técnicos son 2 años. Toman más conocimientos como técnicos. Entonces, okay, cuando llegan a la universidad, que ya esos están bien avanzados, con esos duran lo mismo 4 años, pero eso va mucho más preparado. ¿Por qué? Porque cuando... Si un ejemplo, eso van a básico, que van al laboratorio de básico, ya nosotros sabemos que eso van a ayudarnos, a los maestros que estamos ahí, van a ayudarnos con esos estudiantes que van por primera vez. O sea, que hay dos maneras. Sí. Por ejemplo, el técnico hace sus 2 años y completa 2 más para hacer la licenciatura. Sí. Tiene que completar los 4. Sí, sí, lo completa. O pero sí, hay otro que viene sin tener la parte técnica desde su inicio y hace sus 4 años también. Ella dice que los que han tenido ya el grado técnico de 2 años antes se desenvuelven un poquito mucho más. Okay. Sí, eso se desenvuelve mucho más. Incluso en los hospitales, esos, cuando nosotros lo tenemos dentro de los hospitales, eso nosotros lo tenemos en área cerrada. Eso más en esa área para desenvolvimiento con el personal. Para que no vayan a interferir, un ejemplo, si van a la práctica con los demás, o sea, que hay algunas veces, hay un grupo que se, como decimos popularmente, se recuesta del otro. Entonces, okay, para evitar eso, entonces nosotros lo dividimos. Lo mantenemos en las áreas cerradas, que son quirófano, que son en el UCI. A esos, lo mantenemos en esas áreas, a esos pacientes, a esos estudiantes, porque tienen mucho más conocimiento. Entonces, cuando duran los 4 años, se van dividiendo por materias y con sus laboratorios. Lo que son de comunidad se van directamente siempre. Por ejemplo, en la universidad donde yo pertenezco, a esa universidad nosotros lo mandamos desde el principio a matar hambre. Yo soy una maestra que soy en eso media estricta, porque antes de yo llevarlo a matar hambre, yo le digo, no, vamos a conocer la zona colonial. Y ellos me dicen, pero nosotros estamos cansados de ir ahí. ¿Usted conoce la primera ambulancia
¿Usted la conoce? No, pues vamos, pues usted tiene que conocerla. Entonces, cuando ellos van allá, se chocan con que la primera ambulancia, eso no tenía guía. Eso es lo que simplemente tenía dos morenos que cargaban esa silla, que lo que tenía eran dos maderos. Entonces, esa era la ambulancia que teníamos. Entonces, cuando yo lo llevo, venga, ¿usted conoce el primer hospital? El padre Villini, no, ese no es el padre Villini, no, no es ese. Usted tiene que conocer a Nicolás de Bari, porque para yo llevarlo a un hospital, usted tiene que conocer el principio de, ese, de los hospitales. Oye. 1500. Claro. Entonces, yo le digo, si, eso es en comunitaria, sí, es un enfermero en comunitaria se va a formar. Si yo lo voy a formar en domiciliaria, yo le digo, volvamos allá. Pero a mí misma me dicen, pero profe, yo le digo, sí, mi amor, porque te vamos a hablar de ITS. Entonces, tú tienes que ver el entorno, todas esas personas que vienen, todos esos turistas, que muchos vienen a buscar con qué entretenerse. Entonces, encuentran ahí su modo de entretención. Entonces, como usted lo encuentra, entonces usted me va a estudiar ITS. Y luego que usted me estudia eso, entonces vamos al hospital para que usted se me cuide. Porque si usted se me da un pichazo. Claro. Yo creo que yendo al campo también tú te das cuenta si te gusta o no lo que tú vas a hacer. Definitivamente. ¿Cuántas, hay que ponerse el traje? ¿Cuántas instituciones tenemos aquí para formar licenciados o licenciadas en enfermería? Actualmente no tengo la cantidad exacta. Yo sé que la Católica lo tiene, la Universidad Católica. Sí, la Católica. Autónoma. Sí. Autónoma, sí. También uniremos. Uniremos, San Cristóbal, uniremos con las extensiones. UFEP la tiene también. Pero verdaderamente, donde yo me formé como auxiliar de enfermería fue en Santiago, en la Pontificia. Ay. Ahí fue que me enseñaron a ser enfermera y a tomar el amor verdadero. ¿Y qué tiempo usted duró ejerciendo esa enfermería y luego pasa al área administrativa, hace epidemiología? O sea, ¿qué le llamó la atención que usted decidió irse por esa rama? La epidemiología, yo me decidí irme por ahí, por las nosocomiales, que son las tantas transmisiones, porque yo siempre me decían mis jefas, Roa, ¿y por qué tú no usas guantes? Úsame los guantes. Y yo le decía, pero tú sí me broma con eso. Y ella me decía, Roa, las nosocomiales, y yo tengo una jefa todavía, que ella siempre me dice. Y para el que no sabe, disculpe, ¿verdad? Que no, sí, el uso de los guantes como barrera. Pero las nosocomiales. Sí. Nosocomiales son las enfermedades infecciosas que se adquieren en el hospital. ¿Para que en el centro hospitalario? Sí. Es que nosotras, las enfermeras, y va para todas, porque el programa se va a ver. Sí, sí. Claro. Pensamos que somos súper. Y no nos gustan los guantes. Como que son inmunes. Sí, entonces si nos protegemos, no se lo llevamos a otros. Claro, no, claro. Y el problema es el siguiente. Claro. Por eso se llaman microbios. El micro significa que no se ven a la luz del ojo. Sí. Si la gente pasara la mano por el suelo o por las superficies, ¿no? Y pudiera ver lo que hay. No lo puedo. Lo primero que pasaría es no sentarse en el suelo. No. Cuando ve uno a veces la gente se sienta en las escaleras, ¿verdad? Sin darse cuenta que en el suelo hay muchos microbios. Entonces, el guante o los guantes sirven de barrera, tú sabes. Y es un elemento importante, como dice ella, para prevenir las enfermedades que se pueden transmitir de una persona a otra. Y nos dimos cuenta con el asunto de la pandemia de la importancia de la epidemiología y la salud pública. Yo recuerdo que al principio todos teníamos guantes y mascarilla. No, y, después y se un quita, elemento importante, pero es que un tema es eso de los guantes, el Marco, lavarse las manos, que también es un elemento fundamental para reducir la cantidad de microbios. Sí, que pero hay. Que los guantes, si tú no te los cambias o no te lavas las manos, o sea, los guantes, bueno, igual había estás gente que iba al supermercado a todos los lados con los guantes. Claro. Había gente que iba al supermercado y hacía de todo.
Ay, Marco, no digas, yo me lo puse. Yo me lo puse. Estábamos todos desesperados. Se comía su funda de papito y cosas. Y todo con los guantes, porque el asunto era, la verdad, era in extremis. Claro. Y el lavado de manos, que es tan importante, que también nosotros queremos aprovechar a la comunidad, de que ese lavado de manos es fundamental. Por ejemplo, la gente a veces piensa que los geles con alcohol, que también se popularizaron en la pandemia, son suficientes. Y fíjense que cuando uno lee, le dice que la mayoría de los microbios, incluyendo bacterias y virus, son susceptibles al alcohol, pero no todos. Y hay determinados tipos de microbios, como el Clostridium difficile, que se transmite por espora, que necesita el barrido del agua y el jabón. Santo. De manera tal que el agua y el jabón, en el caso mío, mi jabón preferido es el jabón de cuava. De cuava. Pues siguen siendo insustituibles. Y cuando hay situaciones en las cuales no hay agua, no hay jabón, pues el gel de alcohol. ¿Por qué el jabón de cuava? Tú sabes que mi madre, las tías, las abuelas, todo el mundo es jabón de cuava. ¿Qué específicamente tiene ese? En mi experiencia como residente, nosotros rotábamos por un hospital donde para lavarnos, para ir a quirófano, lo único que había era la pasta de jabón de cuava. Y yo hice una inferencia observando en otros hospitales donde había jabón líquido, espuma, etcétera, etcétera. Y yo no veía un aumento de infecciones postoperatorias. Y el jabón de cuava tiene una serie de particularidades, como antiséptico, tú sabes. Perfecto. Bueno, pues que sigamos utilizando entonces el jabón de cuava. Claro. ¿Verdad que sí? Entonces, claro que sí. El jabón de cuava, la hemos abuela, visto sí. Que el proceso formativo de la enfermera va de manera gradual, desde una parte técnica de 2 años hasta una maestría, una licenciatura de 4 años. Y la licenciada nos estaba explicando por los diferentes áreas que rota un enfermero o una enfermera. ¿Cuál es la parte más difícil para un principiante asumir cuando se está haciendo el entrenamiento en enfermería, diría usted? Cuando llega al área de medicina interna. Esa es la parte donde él se enfrenta, porque ese es el gran monstruo en un hospital, porque ahí que está todo. Cuando en el área de medicina interna, una super le dice a una de las estudiantes, por ejemplo, hazme un favor, tómame una glicemia a ese paciente. Y ella viene con su mente en blanco, porque quizá el día de la práctica no fue la práctica. O tiene que tomar los signos vitales, pero ella no sabe el verdadero valor de los signos vitales. Si un ejemplo, en esa área hay un pie diabético, usted sabe que es... Con olor. Que es fuerte, esos ácidos. Todas esas cosas que ella va a encontrar ahí va a ser sumamente difícil, más un personal que muchas veces es difícil de tratar ahí. Eso le iba a preguntar. El familiar, tiene tantas cosas encima. Eso le iba a preguntar, ¿qué es lo más difícil de supervisar un personal de enfermería, licenciada? Uy. ¿Y con cuáles limitaciones usted se encuentra, por ejemplo? Ejemplo. Debe ser un reto eso. Sí. Nosotras nos enfrentamos cuando estamos en supervisión. El gran reto de nosotras es en la lista cuando tenemos vacaciones, licencia y 3 embarazadas. Wow. Ese es el gran reto de nosotras. El tener que cuadrar ese personal. El tener que cuadrar ese personal. Para que pueda cumplir 24/7. Usualmente los turnos son de 8 horas, ¿no? Sí. Y la famosa que siempre, yo no voy a trabajar por otro. Estar embarazado no es una enfermedad, es una condición. Eso es así, no es para toda la vida, o sea que tú vas a estar embarazada. Entonces ahí se calculan. Ella siempre está de licencia. Cuando hay 3, siempre está de licencia. Siempre pasa algo. Eso es un gran reto. Y el gran reto de nosotros es que dentro
no tenemos muchas veces los insumos que necesitamos. Y cuando nuestro personal nos pide algo con exigencia, porque ellas nos solicitan, pero aparte de la solicitud, con el tono, que te estoy exigiendo que me lo busque, que tú eres que tienes que dármelo, porque a ti fue que te dejaron al frente mío. Y hay una palabra que siempre dice, si yo no lo hago, tú no brillas. Uf. Entonces, cuando te va a una entrega de guardia, usted que fue residente, usted sabe que si el interno falló o el R1 falló, el R2 falló también. Vamos a una breve pausa para cuando regresemos podamos terminar con esa última frase que usted dijo. Ustedes no se muevan. Regreso con la licenciada Roa y estábamos hablando del el proceso formativo, ¿verdad? Desde el grado técnico hasta el grado de licenciatura de la enfermería y también las diferentes áreas por donde el enfermero o la enfermera se van especializando, quirófano, cuidado intensivo, ¿verdad? Perinatología, pediatría, ginecología, geriatría. Y algo interesante es que la doctora, la licenciada, está en una universidad que tiene para el entrenamiento de la enfermera un centro de simulación del más alto nivel. Y es la Universidad Eugenio María de Hostos, ¿no? Que yo he tenido la oportunidad de estar allá cada vez que nos juntamos los decanos de las diferentes escuelas de medicina, que lo hacemos de manera rotatoria mensual. Y eso es muy importante porque la enfermera, al igual que el médico, al igual que el odontólogo, ya no se entrena aprendiendo con el paciente, sino con un entrenador de parte, con un simulador. Háblenos un poquito de esa diferencia, porque usted, al igual que yo, probablemente aprendió con los pacientes. Exacto. Y este personal de enfermería comienza a entrenarse con los pacientes estandarizados, comienza a entrenarse con simuladores de parte, ya no tiene que sacarse la sangre uno con otro, ni ponerse, sí, ¿verdad?, hacer exámenes, wow, de fondo de ojo uno con otro. ¿Cuánto ha impactado? Y que la gente también sepa que nuestras enfermeras, sí, aquí se pueden beneficiar de lo que es la simulación. Sí, nosotros tenemos en la universidad un simulador, tenemos simulador. Las enfermeras pueden realmente beneficiarse en todo. ¿Por qué? Porque nosotros antes iniciamos ahí, simplemente teníamos, como yo decía, este muñeco duro aquí y las camas. Pero gracias al Señor, el Señor no ha provisto de todo esto, alguien, una persona pensante, y tenemos un equipo ahí que las enfermeras ya no tienen que ir a tocar a personas y podrían lesionarlos realmente, porque al no tener la experiencia de cómo colocar el catéter, cuál es una vena, podían agarrar una arteria. Por creer que era un vaso menor, ir a agarrar un vaso mayor. Podían lesionar, como yo dije ahorita, un nervio, podían lesionar un tendón. Ahora no. Ahora, antes de ir a los hospitales, tienen que pasar por el simulador. Todas. No es una, son todas. Aparte de eso, allá tenemos el área de ginecobstetricia, que ese simulador, antes de las chicas ir al hospital, al área de gineco, e ir a maternidad, tienen que durar su tiempo tomando práctica ahí en esa área, antes de ir a las maternidades. Licenciada, más o menos. Ellas se toman ahí el tiempo, ellas duran 2 meses antes de ir para allá.
cuando ellas tienen ese tiempo ahí, tomando, claro, tienen que tomar su teoría y sus prácticas. Están las de ginecología, están las del área de salud, incluso hay para médicos, ahí ellas toman su presión normal, pues tienen todo su tipo de aparato ahí. Y los arreglos de camas que muchas veces se hacían en los hospitales, pero se hacían y uno tenía que darle su topadita. Uh-huh. No, ahí tienen que hacerme el arreglo de cama antes de irme al hospital. Y sabemos que algunas veces en el hospital no están los insumos, pero recuérdate que allá estaba el simulador. El aseo uh-huh. de los claro. pacientes. Sí, también. Ahí tienen, sobre todo ese aseo. Y ahí tienen la oportunidad de saber, de hacer bien el aseo del paciente para cuando vayan con el adulto mayor a los hospitales, esas personas que están ahí encamadas, las personas de intensivo, que esas personas hay que darle un cuidado especial. Y decía ahorita que gracias a Dios que tenemos a personas ahí, porque simplemente teníamos un muñeco con una venoclisis y nada más. Ahora no. No tienen opciones. ¿Y el sí. tiempo en rotación? O sea, si es, por ejemplo, en UCI neonatal, ¿qué tiempo duran las enfermeras allí? Lo que dura el cuatrimestre. Si dura ajá. en su cuatrimestre, tienen que pasarlo ahí. Díganos algo. En medicina está la feminización de la medicina. Nosotros tenemos, por ejemplo, 70% de la población que estudia medicina. En algunos sitios hay 80%, en otros hay 65%. La población enfermera, enfermero, ¿por dónde anda? Ha crecido por enfermero. O sea, hay un... Sí, ha habido un crecimiento realmente. Ha habido un cambio, sí. porque anteriormente prácticamente tú lo que veías era un 95%. Sí. Sí, porque recuerde que los hospitales estaban al frente de monjas. Entonces, una por ese Mira, tema. Yo no sabía eso, sí. que estaban frente sí. de monjas. Y por mucho tiempo Mira, los sí. grandes hospitales estuvieron sí. manejados por... Esas son, yo sé esas. Que estaban manejados por monjas, pero no que estaban... Sí, por eso el Muy tema bien. De la humanización que ha cambiado, Excelente. Que ha bajado un poco. Entonces, los enfermeros ha subido un poco y nosotras queremos que haya más. Porque en el área de UCI necesitamos más hombres. Porque muchas veces, o sea, que van personas bien corpulentas y para moverlo, al momento del aseo, en el área de quirófano necesitamos hombres también, porque de sacarlo de quirófano hacia a la zona de quirófano hacia afuera, hasta donde está el avanzada, es un trayecto para empujarlo una enfermera, esa camilla. Claro. Una de las áreas de la salud donde hay un mayor número de gente que está migrando fuera del país, en enfermería, ¿cuál usted entiende que son las razones por las cuales las enfermeras que se preparan y hacen su maestría, su licenciatura, tienen que salir del país? ¿A qué usted cree que se debe que después de formadas aquí, entrenadas, entonces se nos van? Un tema económico y el tema de las plazas. Porque muchas veces, usted sabe que por el tema político entra un grupo, entonces el otro grupo se excluye. Y si hay un tiempo de espera en el patrón nominal para colocar a las auxiliares que ya se formaron, entonces están en el tiempo de espera, entonces entran por el otro lado, por el lado político, un grupo, entonces este grupo, usted no vale la pena, estoy preparada, mejor salgo y le dejo el espacio a ella. Es una de las áreas de fuga de cerebro que tenemos, sí. la enfermería. Sí. Y las áreas donde normalmente usted entiende que migran nuestras enfermeras, Europa, Sudamérica. En Estados Unidos también. Sí, en Estados Unidos, sí, pero más a Europa. A cuidar a adultos mayores sí. también. A Italia fueron, hace 2 años, que es un número muy alto. De mi hospital,
del Hospital de Herrera también salieron muchas. Licenciada, la fundación a la que usted pertenece, porque no quiero que de verdad que nos vayamos sin tocar el tema de FUNLECAC, sí, que es Levantando al Caído. Levantando al Caído. ¿Cómo se conformó? ¿Quiénes forman parte? ¿Cuándo se y por qué también? ¿Y quién es el caído? Ay. Sobre todo, ¿por qué levantando al caído? ¿Quién es el caído? El caído es el enfermo, es el deprimido. Yo trato de ser seria a veces, pero... No, pero digo... Me encanta. O sea... Pues se lo dije, que tiene buen sentido del humor. Estaba conformado por Yasmín Vázquez, está Wilda. Hay muchos médicos. ¿Son a médicos, sí, especialistas? Sí, médico especialista. Tenemos odontólogo, oftalmólogo en el grupo. ¿Y cómo se crea? ¿De quién surge la idea? La idea surge de un grupito. Ok. Es como un grupo. Nosotros siempre salíamos en grupo a compartir. Hacíamos empaquetada en la casa. Anual nos juntábamos. Y como que siempre cada quien exponía lo que le gustaba. Y pero lo mío era el tema de los niños. Cuando yo decía, cuando yo tenga dinero, yo lo que voy a hacer es una guardería. Entonces, el esposo de Yasmín, Michael, decía, bueno, pues yo le entro a todo. Y Yasmín decía, ay, a mí lo que me gusta es ayudar. Entonces, a Willa, entonces comenzamos a conformarnos y comenzamos a personas acercarnos con necesidades. Y nosotros, oye, tú no tienes nada por ahí, vamos a poner, tú sabes, un depósito, algo, vamos a hacer una comprita. Entonces comenzamos así hasta que formamos la fundación y hacemos actividades, hacemos operativos mensuales, le decía la doctora, ajá, que nosotros nos juntamos y mensual entre el grupo, cada quien pone 1,000 pesos y cada quien tiene 5 compras de comida y vamos y la llevamos a diferentes personas. ¿A quién se nos ocurre? Algunas veces, a mí me ha tocado, la gloria es para Dios, en un taxista. Si, por ejemplo, yo me voy en un taxi y yo siento que al taxista es a ese. Y también yo hago la actividad anual de niños. Este año, en este mes, el 24, va a ser en el ¿cómo se llama? En los bomberos. En los bomberos. Exactamente, en lo Alcarrizo. Van a tener hacer ahí en el cuartel general con el desayuno de los niños y ya eso está pautado, ya eso. ¿Y cuántos niños piensan impactar? Bueno, ese día yo quiero impactar, a mí me dieron que hay 60 niños, okay, pero yo quiero 100. Ah, pero se puede. Sí, porque si a mí, por ejemplo, yo en Santiago yo tenía la idea de 200 niños, pues me llevaron 500. ¿Y dónde están ustedes localizados? Y si alguien quiere, por ejemplo, ser padrino o madrina, sí, nosotros estamos a hacer una donación. Estamos en el Holguín, es detrás del elevado, de la entrada de Mano Guayabo, en el Holguín. ¿Cómo se ponen en contacto con usted? Con los teléfonos, mi teléfono. Pueden marcarme, marcar el de Yasmín o pueden buscarnos en Instagram. ¿Cómo están en Instagram? Tienes que buscar el nombre que tú dijiste, porque... FUNLECAC. No, tradúcelo. Fundación Levantando al Caído, pero en Instagram están como FUNLECAC. FUNLECAC. Termina en... En C, de casa, FUNLECAC. Fundación Levantando al Caído, está en Instagram. De fundación. Ajá, de fundación. L, FUNLECAC. Levantando al CAC. Entonces, FUNLECAC, súper fácil. Y en Instagram, que las redes sociales son la manera FUNLECAC. Entonces, a buscar su teléfono, FUNLECAC, terminado en C de casa, y ver cómo ustedes pueden ver esa obra, darle seguimiento y colaborar con ella. Sí. De todas esas obras sociales, ¿cuál es la que más le ha marcado? ¿Cuál es la población que usted le ha marcado y cuál usted entiende que necesita más de la ayuda de quien está viendo? Los ancianos. Los ancianos. Siempre Marcos menciona mucho paciente, el tema adulto, de adulto mayor. Mayor de 65 años, que es como lo define la literatura. Sí, claro. Y que tenemos la situación
de que cada vez tenemos personas con mayor edad. Sí. Fíjate que la expectativa de vida del dominicano ya anda por 78 en la mujer, 73, 74 en el hombre. Entonces, y hay algo interesante. ¿Por qué la mujer dura más? ¿Por qué duramos más? Ah, porque además de la parte genética y antropológica, la mujer se cuida más. Así mismo. Fíjate que de cada 10 personas que van al médico, ¿cuántas son mujeres? Óyeme, yo no voy a decir que todas, pero casi todas somos mujeres. No, pero por lo menos. Y de verdad. Por lo menos 8 de cada 10. ¿No? Yo sé que si hay una esposa que me está mirando, sabe que ella lleva todas sus cosas en orden, pero tiene que jalar al esposo. Vamos. La otra cosa también es que además de eso, la mujer, si hablamos de chequeo preventivo. Así es. Nos lleva la milla también, o sea, el hombre... No esperamos que nos duela, Marco. A veces cuando tengo en la consulta que vienen los dos, me pregunto, ¿verdad? Si fue él que vino a acompañar, casi siempre es ella que viene a acompañar. Claro. ¿Tú sabes? Porque se nos hace difícil consultar a nosotros. Doña Poche, que nos está mirando, yo sé que va a decir, es cierto, todo lo que están hablando. Entonces, la población de adulto mayor. Adulto mayor. ¿Cuáles actividades o qué ustedes ofrecen a esa población? A esas personas nosotros hacemos operativo. Cuando hacemos el operativo nos enfocamos más que siempre esas personas son hipertensas o son diabéticas. A esas personas nosotros nos enfocamos en su medicamento, sus alimentos y lo que están encamados, nosotros nos encargamos de sus pampers, sus movibles y sus alimentos. Que ella está también en el Hospital Vinicio Calvente. Sí. Vinicio Calvente. Que tiene la residencia de geriatría que avala la Universidad Iberoamericana. Una de dos programas que hay solamente a nivel nacional. No. Una en Santiago y una aquí, dedicada a especializar médicos para el adulto mayor. Entonces, tenemos una población que está envejeciendo, que está durando más tiempo y tenemos menos recursos humanos a su disposición. Por eso es clave que los planes de estudio, las escuelas de medicina y de enfermería, nosotros reservemos un espacio para esa persona mayor de 65 años, que así puede ser cualquier persona, como por ejemplo, como yo. No, y que vamos en camino, dichoso el que llegue a esa edad, señores, ¿verdad? Y fíjate que andamos ya en 76, ¿quién? 77 años. No, ya. Yo no. Ok, Marcos. Yo no he llegado a los 70 todavía. Yo tengo 15 y pico. Pero la mujer dominicana está llegando a los 76 años. Así es. El hombre a los 74 y subiendo. Se dice que para el año 2050 el promedio será de gente llegando a 90 años, ¿no? Sí, pero por eso la importancia también de cuidarse, de comer saludable, de hacerse los chequeos preventivos, moverse, de hacer ejercicio, no fumar, un poquito, retirar un poco no la beber, sal, la sal, el azúcar, las grasas. ¿Y ustedes llevan también un proceso de seguimiento posterior? ¿Tienen un programa para eso? Sí lo tienen, pero ustedes abarcan todo, licenciada. No, es que somos un personal, hay que hacer algo. Sí, el seguimiento también es vital. Yo diría, bueno, como también el médico de familia es esencial. Yo he aprendido muchísimo sobre el médico de familia y el médico primario. Del médico de familia, el médico primario. Que conoce también su comunidad y todos los tratamientos que va a llevar a favor de lo que tiene esa comunidad. Sí, y aparte de nosotros, nos enfocamos también a que los teléfonos de nosotros siempre están abiertos a cualquier hora. Algunas veces si necesitan una transfusión y podemos movernos en eso también. Oxígeno, una ambulancia. O sea, ustedes sirven de enlace para la necesidad que tiene la comunidad o la persona. Sí, haciendo eco de lo que dice, ayudando al caído. Claro. El caído puede ser cualquiera. Y si hay que ir a amanecer al hospital, amanecemos con ellos. Licenciada, yo quisiera de verdad que usted le enviara un mensaje, como enfermera, a la comunidad que nos está viendo. Porque al principio estábamos hablando de que el paciente también debe de ser recíproco con ustedes. ¿Qué usted espera de la comunidad? Y un mensaje también, usted como enfermera, a nuestra comunidad. Exacto. Lo que realmente yo le voy a decir a la comunidad es
que recuerden que las personas que están ahí como enfermeras son seres humanos, al igual que ustedes. Que cultivemos y que saquemos la empatía que tenemos dentro. Que eso que nuestros antecesores, nuestros abuelos nos enseñaron, lo pongamos por obra. Y a las enfermeras, que yo sé que alguna me va a estar viendo, que por favor recordemos ese juramento que hicimos. Por favor, esas personas que están ahí, puede ser un día usted, puede ser su hijo, puede ser su mamá, o puede ser el mismo Jesús, el mismo día ahí acostado, que usted lo esté tratando y usted ni se esté enterando. Es mi consejo para ustedes. Gracias de verdad por ese don de servicio y por esa vocación. ¿Algo más, Marcos? No, creo que... muy complacido, creo que... hemos podido tener una gran entrevista de bastante edificante. Parte del personal de los recursos humanos en salud. Indispensable para tener un buen equipo. El médico, la enfermera, el psicólogo, el odontólogo, el veterinario, el tecnólogo médico. O sea, todo un equipo, el promotor de la salud. Y creo que también el testimonio de ver una persona que hace muchas cosas y la hace muy bien. Gracias. Así es. A ustedes de verdad gracias. Que... usted, gracias, licenciada Roa. Sí. De verdad que Dios siga iluminando sus pasos y todo lo que haga. Y ustedes de verdad que muchísimas gracias. Y que haya eco, esa gente ahí a través de las redes sociales que apoyen esos proyectos. Que apoyen para que ella pueda continuar junto a su equipo impactando en muchas vidas que lo necesitan. Ustedes, gracias por mantener la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a...